Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro con un amigo muy especial aquí en la ciudad de Monterrey, con Samuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Samuel, Sammy Kenner o el Che, como me quieras llamar. Así que un honor estar con este muchacho. Lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, bueno, él ya lo es, pero yo voy a intentar ver cómo es el funcionamiento de un entrenador técnico de fútbol. Él tiene una academia de fútbol que se llama Cristafari. Y pues es prácticamente tratar de proyectar a jóvenes talentos para que tengan visorías con equipos de segunda, tercera división. Sí, se trabaja profesionalmente en los entrenamientos para que cuando ya estén a punto, pues llevarlos a que sean vistos por equipos profesionales, tanto de tercera como de segunda. Entonces, en el transcurso del video, pues el Che ahí prácticamente nos va a ir explicando un poco la dinámica de cómo funciona esto. Pues ahí vamos a estar viendo ejercicios, entrenamientos. Yo tengo años que no le pego una pelota, no le voy a pegar una pelota ahorita, no me quiero lesionar y regresar lesionado a Tijuana. Pero es interesante y va a ser muy interesante ver la dinámica con los muchachos, cómo se trabaja. Y pues estaremos hablando de unos proyectillos ahí que traemos en conjunto para, no les vamos a decir qué, para que no se vaya a salar. Sí. No creo en la salación, pero es un decir, para los que sí lo creen, ¿no? Entonces, nos vemos ahí adentro en el entrenamiento. Bye. Ok, ahorita están casi por iniciar el entrenamiento. Vamos a estar sacando algunas tomas ahí. Prácticamente nomás es vivir la experiencia, ¿no? Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes tienes? 25. ¿Y de aquí algunos ya se han ido a equipos de tercera división? Sí, sí, de hecho hay uno por ahí, el de Guindo, ahorita lo vas a ver, el de Guindo. De hecho, él es el papá. De jugador, ya se fue a tercera división, le fue bien, pero por cuestiones de una pequeña lesión decidió parar este semestre, y la directiva dijo que parara, y bueno, ya está empezando a trabajar poco a poco para poder regresar en junio, ya sea al mismo equipo o a otros que tenemos. ¿Normalmente en qué consiste un entrenamiento? O sea, ¿cómo va organizado? ¿Cuánto dura? Empezamos a las 6:30 y terminamos a las 8:30. Ajá. Normalmente los lunes entrenamos físico, es 100% físico. El miércoles es técnica individual y grupal. Y el jueves es táctica. Comúnmente se ve la parte inicial, que es el calentamiento, estirar. Después la parte fundamental, que es el trabajo específico, que es, si es técnica, pues es conducción, pase, los principios profesionales. Y si es táctica, pues entonces se ve como parte fundamental el parado, la zona de presión, las salidas, balón parado y la forma, perdón, el parado del equipo en sí. Y más o menos promedio de edades, ¿cuál es la edad que tú recomiendas como para empezar en una... Para empezar, en una academia, siempre es mucho mejor a los 13, 14 años, que es cuando ya yo puedo entender lo que es un sistema, lo que es una formación, lo que es los fundamentos ya bien establecidos, ya tengo la capacidad de entenderlos. Cuando es antes, pues obviamente se puede, pero juegas por diversión, sin que te esté presionando el técnico de ¿por qué perdiste? No, este es por diversión, pero ya buscando ser profesional está bien 12, 13 años, para poder entender lo que son los fundamentos. Aquí tenemos jugadores nacidos de entre el 2002, de hecho hay unos que están un poquito antes por el tema de tercera, hay 99 que quieren buscar su lugar en segunda división, y el más chico es 2008. Así es. Pues bueno, ahorita vamos a seguir en lo que calientan y eso, pues vamos a estar platicando un poquito acerca de la dinámica y pues algunas cosas que estén haciendo, implementando, pues ahí nos vas explicando poco a poco. Totalmente. Ok. Muchachos, un minuto para tomar agua. Muchachos, bienvenidos a casa. Me encanta que estemos juntos una vez más, haciendo lo que más amamos. Y vamos a trabajar fuerte el día de hoy. Así que vamos a calentar y pues los dejo con profesores. Regresamos. Una pregunta, por ejemplo, llegan los morros aquí y dicen, yo quiero jugar, y normalmente todo el mundo quiere ser delantero o mediocampista, ¿no? A lo mal. Así como que a mí me gusta más como el medio campo, porque siento que es orquestas todo. Es un rollo distinto. Pero la mayoría, yo siento que llegan y dicen, yo quiero ser delantero. Todos. Como que todos están en un rollo con la delantera. Pero cuando llegan aquí, ¿quién decide?
¿O cómo haces el filtro? ¿O cómo? Normalmente, como dices, todo el mundo quiere ser delantero, pero les ve las posibilidades, les ve las cualidades a cada jugador. Ajá. Y obviamente después de un proceso de ver cómo tratan el balón, cómo dominan, cómo fildean, cómo perfilan, ya les ve las cualidades. Hay jugadores que llegaron como delanteros y son excelentes defensas. Y tú te das cuenta de eso y le dices, ¿sabes qué? Mira, como delantero no vas a poder, si yo sé que es el sueño y sé que es la ilusión de meter el gol, pero no vas a poder trascender como en esa función. Entonces, ¿quieres trascender? Vamos a trabajarte en lo que tienes cualidades para trabajar. Entonces, siempre, cada jugador, cada función es indispensable dentro de la cancha. Y aquí tienes tu cuadro titular y tienes... Normalmente no me gusta que los chicos desciendan titulares. Cada posición tiene un puesto que lo tiene que pelear de la banca. Y en el momento en el que el titular afloje, inmediatamente el de la banca entra. Y ahora el de la banca tiene la obligación de no bajar de nivel porque el otro se lo va a querer quitar. Entonces eso crea la competencia interna, que es la más importante. ¿Y ahorita tienen algún partido pues de preparación? Es de preparación nada más. Sí, nosotros normalmente no entramos a ligas porque por el momento del COVID. Cuando entramos a ligas, buscamos que sea una liga sana, y tratamos de que no sea tanto porque cobran muy caro y los chicos no me gusta que paguen en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante de Cristafari son los entrenamientos. Uh-huh. Y cómo vemos el resultado de los entrenamientos, los sábados jugamos dos equipos, hacemos dos equipos del mismo y estamos dándole movilidad a los dos y estamos corrigiendo errores. En un partido, en una liga, no podemos corregir un error. Entró un gol por culpa de alguien, yo no puedo parar el partido. A ver, hijo, te equivocaste aquí, tenemos que perfilar de esta manera. No puedes, ya es un partido y se acabó. Entonces, a veces prefiero que juguemos entre nosotros y trabajar entre nosotros para poder corregir esos errores y que no salgan en los partidos que tenemos contra equipos profesionales. Ahorita, ¿qué es lo que... lo que van a hacer ahorita? Van a trabajar técnica y ocupación de espacio, visión. Para los que no hablamos inglés, ¿cómo, qué viene siendo eso? Ok, la visión de campo, es decir, yo como jugador que tengo el balón, que tengo posición, tengo que buscar los huecos donde pueden llegar mis compañeros y voy a estar atacando. Vamos a estar ahí en ese cuadro, donde van a jugar afuera del cuadro. Cuando los tres de adentro logren quitarles el balón, entonces ellos van a sacar el balón del cuadro y van a estar atacando acá. Cuatro más los tres que estaban adentro, siete contra cuatro defensas, y van a tratar de aprovechar el espacio, buscar el espacio para en cuatro contra siete buscar anotar. Bueno, si no entendieron, ahorita lo vamos a ver. Ahí ya recuperaron, los amarillos tienen el balón, son siete amarillos contra seis azules. Los amarillos tienen que buscar meter gol rápido. ¿Cuántos toques tienen de...? Libre. Ahí está el gol. En cuanto lo quiten, tienen que sacarlo del cuadro y buscar a los cuatro atacantes. Amarillos. Los amarillos, exacto. Mientras los cuatro azules están marcando como los cuatro defensores. Pierden la bola acá y se repite. Pierden la bola, se repite. Y si pierden la bola, no logran concretar los amarillos, ahora se cambian. Los azules estarían adentro para atacar. Ah, ahí vienen los amarillos ya. Sacan el balón. Entonces, hasta que no pierdan la bola. Hasta que azul o a que amarillo se falle. Okay. Ahí ya saquearon los primeros. Solamente tienen una oportunidad de gol. Sí. O sea, si tiran la portería y así sea un rebote, no. Ya para. Él es Jairo, uno de los jugadores emblemas, creo yo, de los que ha marcado época en Cristafari. Es uno de los chicos que llegó... desde que empezamos esto con tres, gracias a Dios ahorita ya somos un poquito más, y él llegó un poquito después de que éramos tres, éramos como siete, y bueno, él estuvo a punto de irse a segunda división, estuvo haciendo visorías,
pero por cuestiones familiares por ahí no se dio, o al menos no se ha dado, quién sabe qué tenga Dios para adelante, ¿no? Pero es uno de los que metió muchísimo liderazgo, aprendió muchísimo liderazgo, fue líder de la saga central por mucho, mucho, mucho. Creo que el mejor líder que hemos tenido. Y precisamente viene acá a apoyarnos, trabajando en el liderazgo con los jóvenes, con los centrales, ¿no? Que le pueden aprender muchísimo a él. Momentos sublimes como una vez que nos marcaron un penal que no era penal. Llegó un chavito nuevo y usualmente yo tiraba los penales. Y el Che nos dijo desde afuera, fállenlo, porque no es penal. Uh-huh. Le di la pelota al chavo porque lo quería tirar. Yo pensé que lo iba a tirar afuera y lo metió. Entonces ya sabrás desde así afuera. Así tipo Tigres con el Veracruz, ¿o qué? Sí, desde afuera. Ah, perdón. No. Pues tuvimos que hablar ahí mismo fuerte con el chavo en el mismo juego. Tocaban la pelota y yo el Che y Martín, nuestro ex capitán, y yo optamos por mantenernos parados, que ellos anotaran gol, porque sabíamos que ese gol no era, ¿cómo decirlo? ¿Legal? Legal. Y no nos gustaba tampoco eso, entonces creíamos que ganarlo era en la cancha, con un juego limpio, aunque ellos no tuvieran esa, pues, su misión de juego, pues nosotros sabíamos cuál era, teníamos claro cuál era nuestro papel dentro de la cancha, porque aquí también no nada más es habilidad, sino los valores que puedes desarrollar dentro de ella. Entonces, ¿Y todo eso a tu vida personal? Claro, a mi vida personal, las charlas los lunes de ADN, como se dice, las pláticas. Digo, yo cuando llegué aquí, que vi que era 7 chavos, traían los humos un poquito altos, porque sí venía a jugar en equipos, pues, reconocidos, entre comillas, y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y el mismo equipo me empezó a... Vaya, me empezó a ser parte de ellos, me mostraron una confianza, un cariño. Pues lo que pasa es que se vuelven hermanos aquí, tus compañeros. Y ahora te imaginas, yo de central, que alguien golpeara a un compañero ahí arriba, pues yo nada más esperaba que agarrara la pelota para devolvérsela acá abajo. Prácticamente la academia que él tiene, la idea de él no es, obviamente, pues tiene que vivir de eso, ¿no? O sea, tiene que generar algo. Lo que le cobran a los muchachos es, pues, más que nada algo simbólico para gastos, para subsidiar algunos gastos y comprar que balones, uniformes, o, pues, etcétera, ¿no? La idea es de que muchos de ellos, pues, tienen broncas, pues, traen broncas familiares, son morros que, pues, traen ahí ciertos conflictos. Entonces, parte del proyecto de él no solamente es fútbol. O sea, el fútbol es como la entrada a poder generar con ellos un lazo para poderlos ayudar en broncas que traen personales. Observación más. Tenemos jugadas fabricadas, tenemos salidas fabricadas. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es increíble que en un tiro de esquina tenemos que decirle, hey, Tecate está solo, hey, ve a pedirla. Tengo que tener intuición de lo que quiero hacer. El machote de jugada. Ya vi que Mario trae gente cerca, pues no lo expongo, se la paso al que está solo. Entonces, no solamente es fútbol, es un rollo aquí de ayuda, de terapia y de, pues, de muchas cosas más. Está muy interesante lo que hacen, y pues ahí van echándole ganas, y pues es un buen número de morros, son casi 30 creo que los que tienen, pero pues a mí se me hizo algo interesante, se me hace algo muy interesante y se me hace un muy buen proyecto, un proyecto muy noble. Entonces pues nada, hay que seguir con esto. Pues bueno, ¿qué viene a decir? De entrenamiento, ¿no? El entrenamiento de hoy terminó. Estuvo, pues, para mí en lo personal entretenido, porque hubo muchas cosas que estuve viendo y que hasta comentando, que yo ni soy ni entrenador, pero que hasta uno saca su opinión ahí. Sí, cómo no. A veces latinas, a veces no. Pero pues le damos muchas gracias aquí a Sammy por la invitación, y pues ahí con algunos proyectos que trae. Si alguien es de Monterrey y conoce a algún chavito que sea bueno, algún portero o alguien que quiera entrenar en una buena escuela y que
Pues tenga, si quiera proyección, tenga el sueño de llegar a ser profesional. Si no tiene mucho dinero, pues de todas maneras que mande un mensajito, que se arrime. Igual y ahí pueden echar una platicada. Les voy a dejar en la descripción del video las redes sociales de Cristafari y estar viendo las actividades que están realizando. Hombre, pues la verdad que muy agradecido. Muchísimas gracias por la oportunidad de darnos a conocer a través de tus medios. De tu página, de tu YouTube, del canal y todo. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Eli o Ilai? Ilai, sí, es más chido, ¿no? No, muchísimas gracias, hermano. Ahí lo conozco desde hace muchísimo. Muy, muy gran amigo, muy amigo, muy querido amigo. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Y pues esperamos que la gente que esté aquí en Monterrey, pues que se animen. Los chavitos, categorías desde el 2002 hasta el 2008, son bienvenidos en Cristafari Monterrey. Cristafari Apodaca sí va a ser para más chiquitos. Así que pues los esperamos a todos. Y también femenil va a haber, ¿no? Va a haber femenil también en Cristafari Apodaca, Dios mediante. La dirección, estamos esperando que el gobierno nos diga en qué cancha va a ser, para poder ya dar la información completa. Ok, muchas gracias. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, compartir. Y pues sigan las redes sociales de Cristafari para estar más atentos a lo nuevo que viene. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Bye.